Aquí estamos para toda la República Dominicana. Bueno, después de haber presentado la verdad verdadera, nos toca ahora presentar la eficacia de esa verdad. Dice la Biblia que el Evangelio será proclamado por testimonios. Y creo que los jóvenes, son medios interesantes para presentar la verdad de Dios. Y tengo aquí en el set de Aquí Estamos a tres jóvenes valiosos, David, Bianca y Alvin, que han profesado fe pública en el Señor Jesucristo. ¿Qué te movió a ti entregar tu vida a Jesucristo, Bianca? Yo le entregué mi vida a Cristo porque entendí que realmente en el mundo no hay nada que pueda superar lo que se siente estar en los caminos del Señor. Yo entendí que el Señor nos creó a nosotros con un propósito y que fuera de Él no hay mucho que buscar realmente. Bueno, hay personas que te ven a ti, ¿verdad? Una joven hermosa para la gloria del Señor. Y me imagino que algunos te habrán dicho, pero vas a desperdiciar tu vida, vas a malgastar tu vida, ¿verdad? Vas a dejar de disfrutar tu vida. ¿Qué respuesta tú has podido dar si te han preguntado así y si te preguntan en algún momento algo así? En ninguna manera, porque de hecho la mejor inversión que puede hacer una persona es en Cristo, uh-huh. En invertir su juventud en Él, su belleza, todo lo que tenga. Así es. Que de hecho es pasajero, porque aunque uno pueda ser hermoso ahora, en algún momento, ahora en la juventud, va a llegar un momento en que esa belleza se va a ir y no va a quedar absolutamente nada. Entonces, lo mejor que una persona puede hacer es entregarle su juventud a algo que es realmente eterno, no algo que es pasajero como lo es la tierra, el mundo. Y lo maravilloso en tu caso es que no solamente le has dado tu corazón, sino tus talentos. Eres una creadora de páginas de internet de una prestigiosa empresa, ¿es así? Así es. ¿Cómo se llama la empresa? Se llama Grupo Host. Nosotros desarrollamos páginas web y de hecho trabajamos con varias iglesias en el desarrollo pero lo haces en sentido universal. Ustedes trabajan a todas las empresas. Correcto. Lo único es que tienen una ética, ¿verdad? Exactamente. Nosotros no trabajamos con nada que tenga relación a cosas inmorales, cosas. Trabajamos a nivel secular, normal, uh-huh. A instituciones. Sin embargo, nada que tenga que ver ni con homosexualidad, ni con venta de bebidas alcohólicas, nada que pueda atentar contra lo que es la verdad de Dios. La verdad de Dios. Bueno, aquí tenemos a David. También un joven que entregó su vida al Señor. ¿Qué te movió a ti? A mí, llegó un momento en el que después de asistir a iglesias buscando salvarme por mí mismo, uh-huh. Haciendo mi propia voluntad y obras de todo tipo, me di cuenta de que yo no podía, uh-huh. De que la única forma de que yo podía ser salvo y de que yo podría encontrar sentido a mi vida era entregándome y rindiéndome a los pies de Cristo. Uh-huh. No hay forma de que uno pueda hacer completamente y perfectamente la voluntad de Dios como Él manda. Uh-huh. Por eso la única forma es rindiéndonos a los pies de Cristo, porque Él es el único, santo y perfecto. Uh-huh. David, conociéndote a ti, ¿verdad? Hay jóvenes que, bueno, entregan su vida al Señor por la música, por el momento, qué sé yo, porque hay muchachas lindas, quién sabe, en la iglesia. Pero conociéndote a ti, ¿cómo tú dominas las Escrituras? ¿Eres un escudriñador de la Biblia? Trato de cada día estudiarla, porque la Biblia dice, como usted mencionó en ocasión pasada, dice que la forma de nosotros ser santificados es por medio del estudio de la palabra. Uh-huh. La Biblia dice, Padre, el Señor Jesucristo orando, uh-huh. Dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y por eso yo trato de día a día estudiar la palabra de Dios. Uh-huh. He leído ya el Nuevo Testamento varias veces, lo leía incluso antes de ser cristiano. Wow. No encuentro el motivo ni la razón por el cual lo hacía, tal vez para cumplir, pero lo hacía. Uh-huh. Aunque no entendía nada, ahora por la gracia de Dios y el Santo Espíritu de Dios, le entiendo mejor. ¿Estás convencido de tu fe? Exactamente. ¿Estás 100%. Convencido? 100%. Alvin Durán, un joven también talentoso, ¿qué te movió, verdad, a entregar tu vida al Señor? Bueno, yo siempre he sido una persona que he buscado la verdad en diferentes medios, siempre he tratado de buscar lo cierto, ¿verdad? Entonces en el mundo hay mucha intelectualidad, muchos conceptos, pero todos son infundados. La verdad verdadera se encuentra en la palabra de Dios. Uh-huh. Entonces, sí, perdón.
buscándola, fui, visité varias iglesias, busqué muchos conceptos en el mundo, en diferentes personas, opiniones, pero encontré que la verdad solamente se encontraba en Jesucristo. Si tú vienes de una familia de intelectuales, tu tío, tu papá, ¿verdad? ¿Cuál es la profesión de tu padre? Mi papá es ingeniero civil. Ingeniero civil, pero es una persona muy escudriñadora. Sí. Tu madre, que es tremenda jueza, ¿verdad? En el plano básicamente, exactamente, en el plano civil y en otros planos también. Y tú procuras mostrar consistencia en cuanto a tu fe. ¿Ha habido alguna duda en ese proceso intelectual, de informaciones, en la universidad, en la casa, con los tíos? Sí, claro, siempre existen discusiones, hay muchos conceptos encontrados, porque obviamente nosotros tenemos una verdad, pero es una verdad que nosotros la hemos entendido por el Espíritu de Dios, no es una verdad que dominan todos los hombres. Entonces, como ellos tienen muchos conceptos infundados, muchos conceptos basados en su propio entendimiento, muchas veces quieren tener verdades que ellos muchas veces ni siquiera se dan cuenta de que están fundamentadas en cosas vanas. Y entonces tenemos muchas discusiones porque yo trato de ser siempre, aunque soy muy bíblico y trato de basar mis verdades en la palabra de Dios, también yo entiendo que toda verdad procede de Dios y asimismo la inteligencia la da Dios. Entonces a veces tenemos encontrones, sí, porque ellos tienen sus opiniones, pero no podemos estar de acuerdo en todo porque yo, obviamente, yo trato de seguir la verdad de Dios. A veces hay personas que tienen miedo a exponerse, ¿verdad? Porque no están seguras de una verdad. ¿Tienes miedo, por ejemplo, a exponerte algún tópico relacionado con estos debates que están habiendo hoy en día? ¿Aborto, homosexualidad, campaña libre de sexualidad? No, de ninguna manera. Yo entiendo que el conocimiento que Dios me ha dado es suficiente y es práctico para enfrentar cualquier concepto, cualquier verdad que otra persona pueda exponer. Lo podemos debatir perfectamente, no hay problema con eso. Bianca, el micrófono a Bianca. Bianca, tengo la inquietud, ¿verdad?, de si nos es conveniente, aun cuando a través de este medio, porque es nuestra tribuna, tenemos libertad para hacerlo, no hay manipulación, hay otras tribunas que no tendríamos tanta libertad para hablar como hablamos. Pero tengo mis dudas con relación de si debemos conceptualizar a razón de estos tópicos o si debemos mostrar la eficacia de la verdad, como en el caso de ustedes. Por ejemplo, en tu caso, ¿qué tú opinas acerca de la sexualidad? ¿Qué opinas acerca del matrimonio? Bien, Dios creó al hombre y creó a la mujer para que fueran el uno para el otro, para que fueran una sola carne. Tan pronto el hombre corrompe lo que es la institución creada por Dios, que es el matrimonio, inmediatamente se hace daño a sí mismo. Eso es lo que muchas veces las personas no entienden. Dios no solamente hace eso para su gloria, Dios crea esa institución con el fin del bien propio, de su propia creación. Así es. Es para el bien propio. Tan pronto una muchacha entrega su cuerpo a otra persona fuera del matrimonio, está siendo marcada porque ella une su vida a ese hombre, y tal vez ese hombre no sea con el que ella vaya a pasar el resto de su vida. Y en el mismo ámbito del mundo uno escucha cómo las jóvenes dicen: la primera vez nunca se olvida. Y eso es porque la primera vez debe ser la segunda vez, la tercera vez, la vez para de por vida, porque lo que hizo Dios fue el matrimonio. El matrimonio es para siempre, hasta que la muerte lo separe, como dice la Biblia. Contundente lo que estás diciendo. Pero David, creo que en todo esto está también, o todo esto está relacionado con el asunto de la evolución. Estas personas que promueven el aborto, la homosexualidad, el lesbianismo, la libre campaña sexual, son evolucionistas. Se pudieran pintar como religiosos, pero son dos líneas paralelas, como se dijo, donde jamás nos vamos a juntar. Exacto. El evolucionismo se ha plantado como algo científico, pero en realidad, como está basado simplemente en la creencia de un hombre y en algunos conceptos que han salido de eso, se podría catalogar como una creencia religiosa en sí. Entonces, todas esas cosas han salido del evolucionismo, de la creencia de que el hombre es simplemente materia, de que el hombre es producto de la evolución. Entonces, al tener ese concepto, ya el hombre tiene igualdad con cualquier animal. El hombre tiene la posibilidad de rendirse a sus placeres mundanos y de olvidarse de Dios, porque según ellos, Dios no existe.
Uh-huh. Es simplemente el proceso de la evolución. Uh-huh. John McDowell trató el asunto de una manera muy inteligente y preguntó, ¿quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Quién hace las reglas que debemos seguir? Entonces, Alvin, si verdad no seguimos las reglas de Dios, el hombre puede casarse, el niño puede tener relaciones no solamente con otro niño, puede ser que también un adulto tenga relaciones con un niño, puede ser que un adulto tenga relaciones con un animal, bestialismo, puede ser que, digámoslo así, un anciano tenga relaciones con una menor. Es decir, ¿quién establece los códigos? ¿Quién establece las leyes? ¿Es el hombre o es Dios? Ese es el punto. Los moralistas establecen de que suponen que por la moral y por lo que conviene debería ser las leyes que los mismos hombres establecen, pero eso es un error absoluto. El hombre, al buscar esta libertad, lo que hace es justificar su pecado. El hombre quiere Correcto. Pecar de cualquier forma, quiere hacer su propia voluntad y busca hacer leyes que él mismo pueda regir, de forma que si yo soy juez y parte, puedo hacer lo que yo quiera. Correcto. Entonces, al yo tener esa libertad, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. ¿Cuál límite hay? O sea, la ley que yo escribo, soy yo mismo que la voy a violentar y la voy a arreglar a mi conveniencia. Entonces, no hay ninguna regulación, como usted explica. Puede haber relaciones padre e hijo, puede haber relaciones homosexuales. Y es lo mismo que aprueba esta campaña ahora, que si tú primeramente apruebas la libertad sexual, tú también estás aprobando la homosexualidad, cualquier otro tipo de aberración claro. sexual. Ellos van a hacer salvedades, ¿no? Porque son expertos, son magos en engañar, ¿no? Son magos en engañar. Entonces, yo no veo ninguna ingenuidad en intelectuales, no veo ninguna ingenuidad. Y no nos debería sorprender. Bianca, tú diste en el clavo, tú como joven valiente, diste en el clavo. Tú dijiste, es que van a quedar huellas. Entonces, de ahí es que vienen las drogas narcóticas y nos sorprendemos. No deberíamos sorprendernos, por un lado, de esta filosofía de profamilia que no es profamilia. Es todo un engranaje conceptual, mundialmente hablando y localmente hablando también. Pero por otro lado, tampoco nosotros deberíamos sobrereaccionar, porque lo normal es que esas campañas existan. Lo que nosotros debemos seguir con lo nuestro. En otras palabras, zapatero a su zapato. Ellos están en su asunto, nosotros debemos de estar en el nuestro. Pero amplía un poquito más el asunto del aspecto psicológico de las huellas que quedan. Claro que sí. Yo entendí como joven, de hecho yo tuve mi tiempo en el que quizás no estaba dentro del evangelio. Uh-huh. Y entendí como joven que yo debo de guardarme. Yo debo de guardar uh-huh. mi pureza, yo debo guardar mi virginidad para la persona con la que yo vaya a pasar el resto de mi vida. Uh-huh. Y eso quizás sea muy difícil para la juventud de hoy, porque desde que tú sales a la calle, lo primero que ves, sobre todo a los varones, se le hace mucho más difícil. Yo desde el punto de vista de ser mujer, quizás sea difícil, pero para un hombre que sale a la calle y lo primero que ve es un letrero donde hay una persona, una mujer mostrando su cuerpo, yo entiendo que es muy difícil. Uh-huh. Pero así como es difícil, para Dios no hay nada imposible. Correcto. Y por eso es que por más que se trate de mostrar quizá la moralidad y todo ese tema, cuando se saca a Dios no va a ser posible. No va a ser posible que ningún joven se guarde si no es por Dios, si no es entregándole su vida a Dios, porque, o sea, los fundamentos que te da el mundo no son suficientes. No son suficientes y el mundo no realmente no proporciona lo suficiente porque está lleno de cosas que te incitan a la impureza. Bueno, nos vamos a ir a una pausa y luego de la pausa entonces vamos a finalizar con estos jóvenes talentosos que han declarado fe pública, fe abierta en el gran Salvador, en el Señor Jesucristo. Una pausa y retornamos para continuar hablando de cosas edificantes. Verdadero, oh, ¿quién es como tú? Siempre, oh, ya. Yeah.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos para toda la República Dominicana. Seguimos hablando con estos jóvenes talentosos, ¿verdad? Y ya en el cierre del programa. ¿Qué mensaje puedes llevar, Bianca, a jovencitas que te están viendo, ¿verdad? Y que, bueno, están escuchando esta campaña. Porque esta campaña forma parte de una filosofía que se viene desarrollando, no es nueva. Es decir, en los liceos, en los colegios, hay condones, hay preservativos, hay relaciones, en muchos colegios, en muchas universidades, los lunes son días interesantes porque son los días para contar de las aventuras del weekend, ¿verdad? ¿Qué mensaje tú tienes? Bueno, el mensaje que yo le puedo dar a las jóvenes es que esperen, que dediquen su vida a Dios, que no busquen llenarse con cosas del mundo, que esperen y que entreguen todo lo que tengan, toda su juventud, a cosas que realmente sean buenas para ellas. Y no hay nada más bueno que Dios. Todo es perfecto en el tiempo de Dios. Él ha definido un momento para todo, un momento para reír, un momento para llorar, un momento para estudiar, un momento para tener un noviecito, un momento para casarse. El momento del noviazgo no es el momento para tener relaciones, es un momento donde se conoce a una persona con la que tú no sabes si vas a pasar el resto de tu vida. Por eso, lo ideal es esperar, guardarse y esperar al matrimonio bendecido por Dios, y ahí entonces sí se disfruta de lo que es la relación sexual y se disfruta de una vida en plenitud, no perfecta, pero con Dios sí es extraordinario. Amén. Buenas palabras. Y yo creo, Bianca, permíteme decir algo. No, aquí, no te preocupes. Decir algo. Tú has hablado del noviazgo. Qué lindo se escuchó eso. El concepto del noviazgo ya no existe, ¿eh? Y lo sabes. Este es un concepto muy, muy limitado para un grupo determinado. Ya lo que existe es convivir sexualmente y a ver si nos conviene y nos casamos. Pero hablaste a un sector que todavía tiene pudor, ¿no? Y qué lindas palabras, conservarse y saber que el noviazgo es algo previo, algo tan excelso como el matrimonio. Un mensaje, por favor, David. Una palabra bien importante que yo quiero dar a los televidentes es que independientemente de lo que nosotros creamos, existe una verdad. Uh-huh. Solo existe una verdad. Nosotros podemos creer con toda la certeza X cosa, como por ejemplo que los carros no chocan, pero si uno se pone en medio de una carretera, ¿qué va a pasar? El carro te va a chocar. Independientemente de lo que nosotros creamos, existe una verdad que no está basada en lo que nosotros creamos o no creamos. Entonces, nosotros creemos que esa verdad es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que sin santidad nadie verá al Padre. Y nosotros debemos guardarnos y purificarnos a través de nuestras vidas con la ayuda de Dios para poder estar en su presencia en un futuro. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¡Qué palabras tan certeras! Alvin. Bueno, yo podría decir para terminar que a los jóvenes que no se dejen engañar de ninguna manera. Ciertamente la familia se ha conocido como el núcleo de la sociedad y asimismo nosotros hemos conocido el matrimonio como el núcleo de la familia. Y teniendo libertinaje, teniendo relaciones fuera de tiempo, teniendo relaciones que como a Dios no lo ha instituido en el matrimonio, solamente eso no construye de ninguna manera ninguna familia, eso es lo que hace desperdiciar el tiempo a los jóvenes, corromperlos, depravarlos. Si usted quiere formar una familia, si usted quiere tener las cosas como convienen, como Dios ha instituido, espera su tiempo. O sea, en el tiempo Dios permitirá, ya que usted encuentre a la persona adecuada, que tenga las relaciones y sus hijos, pero eso no son formas de construir la familia, promoviendo el libertinaje. Wow, tremendo lo que ustedes han dicho. Esta es la eficacia de la palabra. Una cosa es conceptualizar y otra cosa es la eficacia, es decir, el testimonio. Están hablando jóvenes que no son perfectos, están lidiando con sus propias pasiones, están lidiando día a día por mantenerse fieles, pero están lidiando. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo? Porque es una estrategia del enemigo de las almas, sacar precisamente el sentido de la culpa. Cuando sacas el sentido de la culpa, ¿verdad? Neutraliza, que de paso nunca se elimina, el sentimiento de culpa va a estar, por lo que dijo David, aunque tú creas que los carros no chocan, ellos chocan, y si te pones en el medio de la calle, un carro te va a atropellar. Asimismo, aunque tú digas que no existe la culpa está, la culpa de haber fallado, la culpa de pecar,
y esa es la culpa que te hace vivir infundadamente hasta que, si Dios te concede salvación, te encuentra con Jesucristo y te limpia de todos tus pecados. Ellos están luchando, pero en victoria, de triunfo en triunfo. Y yo les digo a ellos como Juan, el apóstol, os alabo, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Amigo televidente, que la paz de Dios sea con usted y preserve su familia, presérvela en el amor del Señor. Hasta un próximo programa.